amigos, ¿cómo están? Yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango eShop y en esta ocasión les voy a presentar una consola de la marca Capcom KMX M8. Son 8 canales individuales, así es que vamos a ver los componentes de cada canal. Tenemos nuestras dos entradas de alta y baja, XLR y 6.3. Nuestra perilla de ganancia, ecualizadora 3 bandas, grave, medio y agudo. Nuestro volumen de auxiliar, nuestro volumen de efecto, nuestro volumen de paneo o el control de paneo, L y R, preescucha, indicador de picks y el fader de cada canal, así en los 8 canales. Bien, tenemos los 8 canales, aquí tenemos una salida estéreo, en XLR tenemos entrada de línea, en RCA, salida de REC, en RCA. Tenemos para el monitoreo, a mandar algún monitoreo amplificado en 6.3. Tenemos aquí el envío del auxiliar o los periféricos que vayamos a conectar. Tenemos nuestras salidas en estéreo en alta y baja, XLR y 6.3. Tenemos aquí nuestra entrada de 6.3 de audífonos. Bien. Aquí tenemos un panel de control de efectos que ya vienen predeterminados. Vamos a ahorita a ver cómo funcionan. En un lado tenemos también para nosotros asignar nuestra USB que vayamos a manipular para asignarla en este canal con este switch que tenemos aquí arriba. La podemos aventar directa con la ganancia o la asignamos al canal. Bien, en esta parte tenemos el volumen para el tape o la entrada de RCA que nosotros tenemos aquí. En la parte de abajo viene el control de volumen de los audífonos y en el de hasta abajo es auxiliar, el volumen del auxiliar o su preescucha del auxiliar, de los periféricos. Aquí tenemos nuestro decibelómetro, vamos a poner preescucha para que vean lo que está monitoreando. Indicador de encendido, indicador de preescucha y nuestro main o nuestro volumen en estéreo, L y R. Bien, ahora sí vamos a ver cómo funciona el parámetro de los efectos, porque esta consola también podemos nosotros grabar nuestra sesión. Entonces aquí tenemos un panel de control, dice REC, lo vamos a dejar presionado y automáticamente nos va a mandar a grabación. Ok, 2. Sí, ok. Micrófono, vamos a probar el efecto. Le damos ganancia al canal. Tenemos aquí otra un fader, volumen de efecto y los parámetros. Ok, 2. Sí, ok, 2. Grabación, prueba de efecto. Bien, al terminar nosotros de grabar, vamos a dejar presionado REC y automáticamente lo va a guardar. Nos va a dejar ahí en donde nosotros tenemos la grabación. Vamos a darle play. Ok, micrófono, vamos a probar el efecto. Obviamente es un pre para edición en estudio o ustedes vayan a limpiar las voces, etcétera, etcétera. Bien, así es como se graba y bueno, el reproductor, pues aquí lo tenemos, es USB, SD, y muy, muy útil para, recomendable para grupos musicales. Como vemos, aquí tenemos un control remoto, es para nosotros manipular nuestra USB, ya sea que cambiamos de track. Volumen, más, menos, menos, más, y así es como nosotros podemos utilizar nuestra consola de Capcom KMX M8, 8 canales, y bueno, si ya lo tenemos a la venta en Chilango Shop, así es que muy recomendable este producto para grupos, alguna discoteca que vayan a, no sé, algún grupo, una orquesta de salsa, no lo sé, como depende el uso que ustedes le vayan a dar. Ya la tenemos a la venta en Chilango Shop y esto es de la marca Capcom, modelo KMX M8.